El deporte une a las personas y el deporte permite de entender que la competición está en una cancha de, 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 de baloncesto, de fútbol, de balonmano, de, de, de rugby, lo que sea, eh, y que esa es la, la real competición, eh, el máximo de la fisicalidad que, 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 que permite, ¿no? el, 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 la, permite las relaciones correctas entre seres humanos, así que, eh, repito, eh, utilizar en cierto sentido el deporte para, para lanzar mensajes de, de eh, cohesión, de, de fraternidad, de, de eh, apoyo, es una forma a lo largo de los años que ha tenido su poder, ha tenido su fuerza, ha tenido su efecto incluso. Así que yo creo que el deporte no se tiene que esconder, no tiene que... que eh, decidir de desaparecer, sino que tiene que, que hacerse fuerte, y, porque es uno de los, de los pocos terrenos de la vida en el, que, en el que los valores positivos salen a relucir con facilidad y, y de manera muy evidente si uno tiene los ojos limpios para verlos.